Bueno, pues entropía al final es un concepto que apareció en mi vida como la de cualquier otra persona cuando estudias en el instituto física y estas cosas, y viene a decir como la tendencia del mundo al desorden, al caos. Lo que pasa es que me gusta el concepto de otra forma, un poco como más filosófica, ¿no? De entender que simplemente es un cambio de la energía, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el cambio de un estado de algo, de un sistema, a otro microestado. Como ponías el ejemplo del jarrón que estuvimos hablando, ¿no? Un jarrón tiende a expandirse si se rompe, tiende más a expandirse que a volver a reconstruirse en un jarrón de nuevo. No es que no pueda, no hay una ley física que lo impida, pero no hay una probabilidad de ello, sino que tendemos como al desorden. Pero queremos verlo desde el punto de vista positivo, no como de destrucción, de muerte, sino la posibilidad de un nuevo orden dentro de ese desorden, de ese caos. Bueno, pues el caso es que un día me dio por escribir sobre emociones que tenía dentro, ¿no? Y salió como una especie de canción. Entonces, Héctor, yo lo conozco de hace ya 7, 8 años por lo menos. Sí, a bote pronto. Y bueno, Héctor es un artista de la música, o sea, toca prácticamente todos los instrumentos del mundo. Él dirá que no, porque es muy humilde, pero es que hasta el acordeón lo he visto tocar. ¡Hasta el acordeón! Entonces, y compone. Siempre me ha pasado bandas sonoras que él prueba a tocar bandas sonoras, a crearlas, y me las manda. Y yo siempre he dicho, este chico tiene un don que no se lo cree ni él. Y digo, ¿y si le pido que ponga la música a la letra esta que yo le he puesto y probamos a ver si sale una canción? Y salió. Y fue tan maravilloso el resultado. O sea, multiplicó el potencial que tenía la canción de inicio, que era normalita, hizo que la canción fuera. Entonces yo dije, oye, ¿nos lanzamos y probamos a hacer más o qué? Primero que nada, muchísimas gracias de verdad, porque no estoy acostumbrado a que me digan ese tipo de cosas, porque primero, no lo creo, porque mucha gente dice, no, que es un trabajo, que tal. Para mí no es un trabajo, es algo que me nace, me sale y me gusta hacerlo porque me encanta. La música viene en mí desde chiquitito, la sangre la traigo conmigo. Y bueno, en principio, yo tengo, se lo dije a María el otro día, yo vivo constantemente con una banda, una orquesta sinfónica en mi cabeza. Yo, es como si tuvieras una musiquita detrás. Cualquier cosa que haces, te agachas a darte los cordones y es como en plan, tengo la musiquita para eso, para otro. Es como tengo una lista de música y voy todo el rato reproduciéndola en mi vida. Entonces, hay momentos en las que logro centrarme en ella y no es algo que es superfluo, en plan, bueno, mira, esta música que me suena aquí, directamente ya la cojo y puedo transformarla en un tema, me pongo con ella y tal. No sé, me sale la fuente de inspiración y la puedo tener, coger, plasmar. Y la verdad es que, sinceramente, no me siento como un mega super músico. Me siento como una persona que tiene la capacidad de poder coger algo que tiene en su cabeza y transformarlo gracias a las tecnologías que tenemos hoy en día. Que aunque no es exactamente igual como lo tengo en la cabeza, pues a veces pueden salir cosas muy, muy entretenidas y divertidas. Literalmente las manos. Porque es básicamente con tablet y con lo que pille. Ahora trabajo con el GarageBand, con el iPad, y literalmente es con las manos. Entonces, es complicado intentar sacar lo que tienes en la cabeza y plasmarlo, porque no se va a parecer nunca ni el 90% a lo que te imaginas. Entonces, tienes que intentar llevarlo bien encaminado a una dirección. Y el primer tema, sobre todo, gracias a María, a que nos pusimos una tarde en el piano a intentar sacar la melodía y demás, pudimos sacar el primer tema, que lo pueden escuchar ya por ahí, está en YouTube, está en las redes, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y fue como en plan, oye, pues de aquí puede salir algo muy, muy potente, muy guay y directamente, o sea, no le puedes decir que no. No nos lo puso tan bonito, fue como en plan, pa'lante de cabeza. Yo creo que puede salir algo muy, muy interesante, potente y sobre todo llegar al máximo de gente posible, porque esa es nuestra intención, primero que nada, y explotar al máximo el tipo de música que podamos llegar a hacer. Completamente, cada uno aporta, digamos que él aporta todo lo que es la música, la creatividad, que para mí creo que es la parte como más complicada, más potente, porque al final es un lenguaje más complejo, que es el que llega. Y yo por otro lado lo que aporto es la parte de el pensamiento, el sentimiento, la emoción, aquello que hay que transmitir. Por eso lo de entropía, porque es un tema de construirnos para volver a construirnos. Y esta música lo que pretende, sin ser aquí súper pretencioso, ¿no? Es servir para las personas como esa canción que quieres cantar, esa canción que actúa de amigo.
esa sensación de soledad que solemos tener algunos, ¿no? Que estamos acompañados y aunque estés acompañado, no, la otra persona no termina de entenderte y hay veces que sientes como que hay músicas que sí te acompañan, pues esta música lo que pretende es servir todavía más profundamente en ese sentido. Sí, en principio directamente puedo decir que María componiendo letras es como en plan, es una locomotora, no tiene ningún tipo de freno. Ella puede coger ahora y plasmar las cuatro ideas que tenga en la cabeza y soltarte una letra así del tirón. Y lo bueno que tiene es que, a diferencia de otras personas que hacen, sin quitar ningún tipo de mérito a nadie, por supuesto, hacer una letra sobre esto, sobre aquello, es la manera que tiene de intentar hacer una letra que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que se sientan identificados con ella. Y sobre todo son cosas muy, muy profundas que intenta siempre plasmar. Por eso cuando, por ejemplo, las canciones, cuando intentas una canción, no quiero que sea algo en plan que llegue, ¡pum!, te parta el rock en dos y digas tal o ese tipo de música. Me gusta que sea algo más envolvente, algo más que tenga ese grave, esa profundidad, esa fuerza, firmeza que digas tú. Uf, la estoy escuchando y digo, me tiemblan hasta la suela de los zapatos, ¿sabes? Pero en plan bien, no en plan que suene algo muy, que te reviente los cristales del coche y se la escucha solo, pero sí es verdad que te sientas, que te haga sentir, que te despierte cosas, tanto la música como la letra, ligadas, unidas, puedan crear algo en la misma dirección y sobre todo con tanta fuerza. Vale, este tema se llama Narciso, es verdad que es al ser el primero y como no había ninguna pretensión de hacer un grupo, es en inglés, pero está subtitulado para que pueda llegar a todo el mundo. Y a partir de ahora van a ser el resto en español, eso es el cambio. Narciso habla de cómo se sienten las personas en la actualidad, ¿no? Con el tema de las relaciones, los juegos emocionales que hay actualmente en la sociedad, ¿no? Que hay mucho narcisista en el sentido de que se mira por los propios sentimientos y ya no, uno no está pensando en cómo se siente la otra persona. No es que lo haga mala, no es una persona mala, es una persona que está mirando por su bien porque hay demasiado vacío. Un problema que viene es que este tema es muy extenso, ¿no? Pero viene un poco de eso, de las redes sociales, de lo que mostramos, de que nunca estamos conformes, que todo es mejor que lo que tenemos nosotros. Entonces, como que cuando buscas estar con alguien, buscas esa pareja ideal o esa compañía ideal, porque a lo mejor no buscas una pareja, ¿no? Que te han mostrado las redes y no estás pensando en cómo se siente esa otra persona. Y si tienes que jugar con sus sentimientos, no estás implicándote en sus sentimientos, sino en el tuyo propio. Y eso es lo que habla un poco Narciso, de cómo se siente la otra persona que está siendo manejada como marioneta, que es lo que se ve en el videoclip, y que la otra persona en realidad es consciente, pero tampoco sale porque conoce el trasfondo de la persona con la que está teniendo como esta relación. Entonces es como, por eso son letras como un poco complejas. Bueno, la primera vez que María me dijo de poder hacer un concierto, ¿te imaginas hacer un concierto? Que lleguemos, al final esto llega mucha gente y tal, y podamos hacer un concierto. Ya yo me imaginé a mí en un escenario, ¿vale? Con una tablet, dándole al play. Porque básicamente, ella canta, las letras tal, es muy visual todo, pero ¿yo qué haría? O sea, yo me imagino así, en plan, play. Estás al café, se oye bien, al siguiente tema, pasamos. Me lo imagino un poco así, entonces sería un placer poder contar con una banda y quizás pues introducirme en ella también, claro. Y si no, también puedo aplaudir o la pandereta, no pasa nada. Yo me adapto a todo, intento siempre estar ahí a tope de power, pero sí, estaría muy bien poder contar con una banda. A ver, él podría tocar el teclado, podría tocar la guitarra, lo que se propusieran realmente. Y lo otro es que próximamente lo oiremos también en los temas. Sí, a ver, se esperan grandes acontecimientos. Batallas. Batalla. Soy María Salazar. Yo soy Héctor Sánchez. Somos Entropía. Y este es nuestro trabajo.
par de vidas.